Vamos a seguir con nuestra tercera charla de este programa, que va a ser impartida por el doctor Cazzaniga. Y pues, no sé qué voy a decir de él. Después de no sé cuántos años le conozco, con una vida muy azarosa, profesional, personal, de todo. Pero ¿qué puedo decir de él? Pues puedo decir que probablemente sea el cardiólogo de España que más sepa de cardiopatías congénitas de adolescentes y de jovencitos, con una experiencia enorme, que además de eso es un especialista todoterreno, que está entrenado en ecocardiografía fetal, que está entrenado en imagen cardíaca, que es un apoyo fundamental en resonancia, y que además de trabajar juntos, somos amigos, algo bastante raro y excepcional en esta profesión. Así que creo que el tema es bien interesante. En cuanto él acabe, mañana lo colgaremos en la página web para que podáis sacar las referencias que queráis. Intentaremos mejorar lo de ver la charla grabada, que se tarda muchísimo en caer y en montarla. Eso vamos a intentar mejorarlo y que podáis cogerlas cuando queráis. Y bueno, pues Mario, bueno, lo otro es que es él el instigador de este programa, de este grupo de gente que estamos empezando a trabajar aquí, y que gracias a él y a su ilusión estamos aquí. Así que bueno, bienvenidos a todos los que están aquí presentes, los que están de manera virtual en casa, que debe estar más cómodo tal vez, no han salido. Un poco bochornado por las palabras de mi amigo, es muy amigo, se ha notado, así que no quedan dudas al respecto. En realidad, el impulsor de esta serie de charlas para padres es justamente doctor Maroto, así que a él le agradecemos ese impulso que tiene, que la ilusión es mucho mayor que la mía, probablemente. Y además es más joven, es otra ventaja. En cualquier caso, sí, me gustaría reiterar el agradecimiento al Hospital Niza, a la Fundación Niza, Mar Álvarez, a Menudos Corazones, la señora Terruilla, que han encontrado un vínculo para que nosotros pudiéramos apoyar la labor de padres, pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces, efectivamente, esta es la tercera charla. Este es el grupo que hemos tenido la suerte de organizar aquí, de armar aquí, y como ha dicho el doctor Maroto, pues nos queremos mucho, y como nos queremos mucho ya es más favorable, espero que no, que sigamos así durante mucho tiempo, seguro que sí. En cualquier caso, vamos a hablar hoy de algunas cuestiones especiales de la vida cotidiana de los niños con cardiopatías congénitas, de los adolescentes o adultos con cardiopatías congénitas y del entorno familiar, que es importantísimo. En el entorno familiar y sociológico. Y hay cuatro ítems que vamos a analizar, que son los que constan en la diapositiva que pueden leer los papás y los pacientes en vuestra casa, los que estáis aquí: viajes y medio de transporte, prevención de la endocarditis bacteriana, la profilaxis es uno de los modos de prevención, no la más importante, el riesgo que existe con tatuajes y piercing, y la anticoagulación y las precauciones a considerar. Abajo en verde tenéis otra cantidad de cosas que habrá que desarrollar y que Enrique ya la tiene totalmente pensada y definida a lo largo de este primer semestre. Entonces, una de las preguntas más típicas en la consulta de los padres con niños con cardiopatía congénita o adolescentes, si puedo viajar en avión, qué sitios tengo que elegir o dónde puedo viajar, y una que anda por ahí dando vueltas ya para adultos adultos, más allá de 18 años, si pueden conducir. Algunos nos han preguntado muchas veces si están en condiciones de conducir y qué es lo que tienen que hacer. Entonces vamos a tratar de aclarar algunos aspectos referente a este asunto. La primera pregunta le tenemos que contestar que las cardiopatías congénitas, con reparadas, sin secuelas de importancia, las cardiopatías congénitas todavía no reparadas en niños pequeños, con cortocircuitos izquierda-derecha, sin hipertensión pulmonar, pueden viajar en avión. Así que la primera pregunta ya es favorable, pueden viajar en avión. Aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva arriba y abajo las conclusiones que se han obtenido de estudios concretos en pacientes con el máximo riesgo, en todo caso, que son los pacientes con el fenómeno de Eisenmenger, que es una cardiopatía congénita con hipertensión pulmonar y con defectos estructurales que comunican las dos partes del corazón. Entonces, hay un estudio abajo, que lo tienen de 1996, y un estudio más reciente del 2007,
que explican que la enfermedad de Eisenmenger, los pacientes con enfermedad de Eisenmenger, pueden viajar en avión sin mayores problemas, porque durante el viaje en avión, si es menos de 6 horas, los cambios que ha habido en la saturación, ya sea en pacientes que se han detectado en la última década y que se han analizado con saturometría, con pH, en el propio vuelo o en vuelos simulados, es decir, no actualizados, sino en vuelos simulados, ha demostrado que solamente la saturación de oxígeno en estos enfermos pues puede bajar no más de un 6%, no de 6 puntos, del 6% de su valor basal. De manera que, en principio, el vuelo no tiene influencia en estos pacientes. Sí está contraindicado, en todo caso, en los pacientes con hipertensión pulmonar primaria, que es una cosa diferente a cardiopatía estructural con hipertensión pulmonar. Ahora, para poder entender un poquitito por qué razón decimos esto, tendríamos que recordar qué cambios ambientales se derivan de la altitud. Entonces, en la altitud hay disminución de humedad, hay incremento de la radiación solar, por lo tanto hay radiación ultravioleta, hay disminución de la temperatura y la presión atmosférica, elementos que cambian la curva de disociación de hemoglobina, que es fundamental para mantener la saturación, y una que es esencial, que es la disminución de la presión parcial de oxígeno. La PaO2, que ustedes ven en la pantalla, es la presión parcial de oxígeno. A nivel del mar, si estamos a nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio y se ha analizado la presión parcial de oxígeno a ese nivel, que es de 150 milímetros de mercurio. Y eso se resume en que el aire ambiente que respiramos a nivel del mar o cercano a nivel del mar es la famosa FiO2, la fracción inspirada de oxígeno, que es del 21%, la que todos ahora estamos respirando aquí. Pero si subimos en altura más allá de 1.500 metros y algo más, pues la presión arterial, la presión parcial de oxígeno disminuye. La presión parcial de un gas es la sumatoria de concentración más presión total. Y como ambas disminuyen, cae de forma exponencial con el ascenso, pues al fin y al cabo una caída de la presión parcial de oxígeno se asocia con una clínica desfavorable para los pacientes. Entonces ustedes me dirán, pero si me has dicho recién que se podemos viajar y ahora parece que no. No, estamos hablando de los cambios derivados de la altitud. Pero aquí ya viene el ingrediente favorable. La mayoría de los aviones comerciales vuelan entre 10.000 y 13.000 metros de altura. Si sacáramos la cabeza por la ventanilla del avión, además de enfriarnos, el viento y todo, quedaríamos congelados, pues no podríamos respirar porque ahí, si lo consideráramos un equivalente en esa zona al nivel del mar, tendríamos una fracción de oxígeno expirado del 4%, es incompatible con la vida, ¿de acuerdo? De manera que para que podamos viajar en avión y todos los niños con cardiopatía, excepto los que he mencionado de hipertensión pulmonar primaria, pudieran viajar en avión, tienen que estar presurizados y para eso cogen aire ambiente y lo comprimen. Aquí en la sala tenemos una familia que sabe muchísimo de aviones, así que yo voy a procurar decir poco, no sea cosa que me equivoque. En cualquier caso, la presión de parcial de oxígeno que están en las cabinas de los aviones comerciales con los cuales viajamos es una presión equivalente a una altitud de alrededor de 8.000 pies, que son 2.000 metros de altitud. Entonces, si miran en la parte izquierda de la imagen, podemos calcular rápidamente. Ahí tenemos los 2.000 metros de altura que corresponden aproximadamente, 2.100 metros que corresponden a 7.000 pies, que si tuviéramos a nivel del mar sería una presión parcial de oxígeno de 70 y 75 milímetros de mercurio, suficiente para mantener una saturación de oxígeno normal. Este es un trabajo del grupo de enfermedades pulmonares de pediatras del país y a la derecha de vosotros tenéis ahí las enfermedades con aumento de riesgo potencial para el viaje en avión. Este grupo es grupo de neumólogos fundamentalmente. Entonces, cuando se refieren en cardiopatías congénitas, que está al final de la tabla, casi al final, el tercero del final, habla de cardiopatías con hipertensión pulmonar, arritmias no controladas y síndrome de Eisenmenger, digamos, lo incluyen entre enfermedades con aumento de riesgo porque hay algún punto que puede discutirse al respecto y que lo vamos a tratar de mencionar en la próxima, en esta nueva imagen.
tenéis dos artículos que son libres de obtener en la información de la red, que se refieren a la izquierda a un trabajo francés sobre los puntos esenciales, las cuestiones esenciales de la vida cotidiana, que incluye cómo se puede viajar en avión y quiénes lo pueden hacer. Y a la derecha tenéis otro informe de SCUR, del Lancet del 2001, que se refiere a lo siguiente. Se refiere fundamentalmente a aquellos pacientes que tienen o han tenido síntomas, o sin síntomas, pero con trombosis de venas femorales. Entonces, aquí sí merece que nos detengamos un poquitito, porque las cardiopatías cianóticas, pacientes ya adolescentes o incluso adultos, muchos de ellos han tenido cateterismos en el pasado, muchos de ellos han tenido cirugías paliativas, tienen alteraciones de la caja torácica, alteraciones de la columna vertebral, etcétera. Es decir que allí hay unos factores asociados que se refieren o que se puntualizan en el siguiente aspecto. Si los vuelos son mayores de 6 horas de duración, este especial grupo de riesgo de paciente, aunque pueden viajar, tal vez tengan que tener anticoagulación o medicación antitrombótica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y cada paciente en particular es a quien tenemos que aconsejar, no a todo un grupo, independientemente de la persona en cuestión. De manera que, a pesar de que la respuesta de si se puede viajar en avión es un sí, hay algún factor de riesgo en algunos puntos muy concretos de pacientes con cardiopatías cianóticas, en general en ellos. Ahora, ¿qué pasa con los marcapasos? Que siempre nos suelen preguntar, yo tengo un marcapaso y puedo pasar por debajo del detector de metales en el pre-embarque, etcétera. Y entonces, efectivamente, los detectores de metales en los aeropuertos pueden alterar o interferir en la función del marcapaso o en el desfibrilador implantable. Pero resulta que está ya estudiado que esa situación ocurre cuando están más de 10 a 15 segundos en el lugar donde está en la onda magnética de detector de metales. Por lo tanto, no hay ningún problema en viajar en avión y pasar por los detectores de metales de la aduana si lo hacemos en ese lapso rápido que lo hacemos todos, que son menos de 3 segundos. Pasamos, pita, se le habla a quien corresponda sobre el tema de que somos portadores de un marcapaso y no tenemos ningún problema. Abajo de todo tenéis distintos lugares de la red donde se explica este tipo de fenómenos y qué tenemos que hacer, porque hay una serie de legislaciones de las compañías aéreas y nacionales al respecto que se pueden consultar si uno tiene dudas al respecto para saber desde el punto de vista médico. Yo soy portador de marcapasos, soy portador de una válvula mecánica, puedo viajar, puedo pasar por el detector de metales, etcétera, y eso las compañías tienen la obligación de dar la información correspondiente. Pero, como vuelvo a decirlo, los marcapasos pueden pasar perfectamente por el detector de metales, si lo hacemos de la forma cotidiana común que se hace habitualmente, y no hay ningún cambio en la programación automatizada que ya tiene el aparato. Muy bien. Ahora el asunto es a dónde vamos, y ahí sí hay algún tema que vale la pena mencionar. Primero, que la hipoxia en la altitud, ya estamos fuera del avión, hemos decidido ir a México, hemos decidido ir a los montes andinos, hemos decidido ir a muchos metros de altura. Entonces, es un fenómeno, la hipoxia, que se define como el descenso en el aporte de oxígeno a los tejidos, y entonces eso está debido a la presión parcial de oxígeno, que ya hemos dicho que está baja a niveles superiores a 2.000 o 3.000 metros, y esto, por supuesto, altera o puede alterar la clínica de los enfermos. Y los efectos son circulatorios, respiratorios, metabólicos, endocrinológicos. Y la forma de expresarse ese fenómeno se expresa por un aumento de la formación de glóbulos rojos, de deshidratación, porque disminuye la humedad. Eso es otro punto importante para el viaje de los pacientes en avión con Eisenmenger. Me vuelvo a la anterior posición, el paciente con Eisenmenger, cianótico, necesita moverse dentro del avión y, por supuesto, estar bien hidratado para hacerlo adecuadamente. Volviendo otra vez a la altura, aumento de la frecuencia cardíaca y
la cuestión más importante es la hipertensión pulmonar, que es la contracción de las arterias pulmonares referidas a la baja presión parcial de oxígeno. Y eso es muy importante en diversos pacientes. Primero, los pacientes con hipertensión pulmonar primaria tienen tanto prohibido viajar en avión como ir, por supuesto, a la altura, porque sería muy negativo para ellos. Los pacientes con comunicación interventricular o defectos o ductus que todavía no están operados y van con sus padres siendo niños, pues por ahí se benefician con la altura, porque justamente la vasoconstricción impide el cortocircuito izquierda-derecha. Esto es como dos cámaras, una de alta presión, una de baja presión. Si hay un agujero en el medio, gana la que tiene alta presión, entonces inunda la zona de baja presión. Si subimos a la altura más de 3.000 metros y aumenta la presión, porque aumenta la presión de las arterias pulmonares al bajar el oxígeno inspirado, pues entonces las dos cámaras se igualan en presión y ya no hay cortocircuito. Quiere decir que no estamos diciendo que los pacientes, en vez de operarse, vayan a vivir al Cerro Ullallaco en la región andina, no estamos diciendo eso, pero en cualquier caso, para que se entienda el beneficio. También es importante mencionar los pacientes con el sistema univentricular, porque un ligero aumento de la presión arterial de la disminución de la presión arterial de oxígeno y aumento de la presión pulmonar, 2 o 3 o 4 puntos, como la circulación es cuadrática en por unidad de superficie, pues ahí aumenta la presión pulmonar y puede ser no beneficioso para un paciente con circulación univentricular. Quiere decir que subir a la altura a México, etcétera, de hecho está comprobado en pacientes con síndrome de Down operados en México o de publicaciones recientes allí, o en Colorado, en Denver, que los pacientes con circulación univentricular, Fontán o Glenn, tienen sus dificultades cuando la disminución parcial de oxígeno disminuye con la altura. Así que, en principio, se puede viajar en avión, hay unas contraindicaciones muy concretas y hay una zona gris donde algunos pacientes pueden necesitar, depende de cada uno, alguna terapéutica antitrombótica para viajar. Los pacientes adultos, por ejemplo, sin cardiopatía congénita, pero con obstrucción venosa o varices, etcétera, ellos necesitan moverse dentro del avión. Estoy hablando ya de adultos de mi edad, tienen que moverse dentro del avión, tienen que hidratarse adecuadamente y en algunos de ellos está considerado lo oportuno del tratamiento antitrombótico con aspirina 10 días antes y 10 días después del viaje en avión para evitar la embolia de pulmón. Hay poca información al respecto, pero cabe mencionarla. Luego, otra de las cosas que nos preguntan los jóvenes, ya mayores, si pueden conducir. Bueno, no sé. Si pueden conducir. Entonces, hay una publicación, la ven ustedes abajo, en el año 96, donde la Asociación Americana de Marcapasos y de Electrofisiología llamaron la atención, algunos pacientes con arritmia, que tienen marcapaso o desfibrilador implantable, pueden tener una pérdida transitoria de conciencia, de manera que conducir automotor, camión y moto puede poner en peligro la salud pública y la propia, indudablemente. Quiere decir que he analizado lo que dice la Comunidad Europea al respecto, lo ven ahí en Bruselas en octubre del 2013, los nuevos estándares para la conducir en las enfermedades cardiovasculares, tienen la página correspondiente, eso bastante actual. Y resulta que cuando llega a la parte de cardiopatías congénitas, dice, véase adultos con cardiopatías adquiridas. Quiere decir que no nos mandan directamente a los pacientes de 70 años con arritmia, marcapaso, en los cuales conducir camión o moto está contraindicado. Es decir que aquí hay una zona también gris, donde en principio tenemos que, en todo caso, desalentar a los jóvenes que deseen andar la moto, porque además de andar en moto, porque además del riesgo potencial que trae intrínsecamente andar en ese monomotor, pues la pérdida de conciencia transitoria podría ser un factor adicional a tener en cuenta. Pueden ustedes consultar esta página y veréis que esas son las pautas que dan. Luego, una de las cosas que quería comentar es que cuando hablamos de guías internacionales hay clases de recomendación y niveles de evidencia. Si ustedes analizan este tipo de pautas que están en boga en los últimos años para poder ayudarnos a definir nuestras
actitudes, nuestros procedimientos, nuestras indicaciones, etcétera, hay determinadas clases. La clase 1 que ustedes ven al principio con clase de recomendación es muy importante porque hay una evidencia, un acuerdo general de que un procedimiento que se va a realizar, sea intervencionista, por cateterismo o lo que sea, pues es útil y efectivo. Y luego viene la clase 2, donde la diferencia es conflictiva. Ahí vienen las divergencias y, por último, la clase 3, se entiende que o no aporta nada el procedimiento que vamos a realizar o que planteamos, o directamente puede ser perjudicial. Y además hay niveles de evidencia. Esa evidencia está relacionado con todo lo que hemos leído de artículos muy bien estructurados desde el punto de vista de la estadística y de la incorporación metodológica de los datos, otros que son, por ejemplo, el nivel B de datos que están procesados de artículos aislados, y por último la evidencia C es la que de nuestra práctica cotidiana, es decir, qué me pasó a mí con tales enfermos o con otros enfermos. Quiere decir que cuando las clases de recomendación de las guías tienen una zona de interpretación donde el médico responsable del paciente es el verdadero, justamente el responsable de las decisiones que toma respecto al paciente. Los pacientes no están metidos en las guías. Los pacientes están en nuestra vida cotidiana cuando vienen, cuando tenemos que hablar con ellos y cuando tenemos que definir determinadas pautas a seguir. El otro punto a comentar, pues habíamos dicho que eran 4, espero que tengan estímulo suficiente y paciencia suficiente para aguantar, es la endocarditis infecciosa. Es importante la endocarditis infecciosa. Ahora voy a decir, la definición es la siguiente: es una infección, antes le llamamos endocarditis bacteriana, pero como hay muchos microorganismos, pues se extendió la denominación a endocarditis infecciosa, que es más agrupadora de todo lo que es el contexto de la enfermedad. La cuestión es que endocarditis infecciosa significa ni más ni menos que una infección en la superficie endocárdica, endotelial del corazón y válvulas, por diferentes microorganismos. Y usualmente hay un factor predisponente que es esencial, que es tener un defecto estructural del corazón. Los hay adquiridos. Algunos de esos adquiridos, 60 años, eran válvulas bicúspides, era una cosa congénita, desconocida hasta ese momento y descubierta al momento del cambio del válvulo a los 70 años. Quiere decir que el factor predisponente esencial es un defecto cardíaco congénito. Hay que agregar en este grupo a la miocardiopatía hipertrófica o al prolapso mitral, que son fenómenos que lo estamos viendo más allá del periodo neonatal, son verdaderamente poco frecuentes en el periodo neonatal. La enfermedad de la endocarditis infecciosa es infrecuente. Vale, eso es una buena opción, pero resulta que aún con un tratamiento médico bien realizado, porque hemos hecho un diagnóstico precoz adecuado y hemos utilizado un tratamiento médico quirúrgico bien seleccionado, mantiene una tasa de morbimortalidad elevada de que alcanza hasta el 40%. Y eso está en relación al microorganismo causal, al tipo de presentación clínica. Y esto se ha incrementado en los últimos años porque hay múltiples intervenciones sobre defectos cardíacos que la ciencia ha hecho avanzar en distintos sentidos, ya sean quirúrgicos, ya sean intervencionistas o de otra naturaleza. La incidencia en adultos, adolescentes y adultos con cardiopatías congénitas en Estados Unidos es de 11 por 100.000 pacientes años. La incidencia en niños con cardiopatía congénita es francamente mínima, 1,2 pacientes y 10.000 pacientes año. En la población general, en los llamados normales, pues es de 1,6. Así que en los niños es aún más infrecuente, pero no por ello deja de ser importante. He recurrido a la información que tenemos en el país, que es importante para entender mejor la situación y saber qué es lo que pasa aquí. Entonces, hay un estudio del Valdebrón, un estudio epidemiológico de endocarditis infecciosa en los últimos 20 años, que demuestra que el estreptococo y el estafilococo, las diversas formas, son los microorganismos más importantes en la etiología de esta enfermedad. Le siguen los enterococos, bacilos gram-negativos y otros microorganismos. Esta es una información de nuestro país, lo que está ocurriendo aquí en estos últimos 20 años. Fuera de aquí, en el resto de Europa, hay un grupo que tiene el acrónimo de ASEC, que está, hay diferentes microorganismos allí, que empieza a salir en distintos artículos a nivel europeo, y la fiebre Q, que es una coxiela, es un microorganismo gram negativo de
las granjas fundamentales en Francia, fundamentalmente en Francia. Digo en Francia porque efectivamente es ahí donde, donde se hicieron los primeros artículos sobre la endocarditis por fiebre Q, por zoonosis. De manera que algunos han entendido que la incorporación de estos grupos etiológicos no conocidos en algunos otros países o no suficientemente declarados todavía, pues deberían incluirse entre los criterios diagnósticos. También hay otros microorganismos que son los hongos, y este es también otro artículo de aquí de Córdoba, de Andalucía. Endocarditis por hongo en pacientes no adictos a drogas por vía parenteral, es decir, no drogadicción. En los últimos 10 años, este grupo de cardiología del Hospital de Reina Sofía ha tenido estos 5 enfermos con cándida o sacramises, etcétera, que son hongos que son capaces de entrar y estar en la superficie endocárdica de las válvulas y hacer abscesos miocárdicos, etcétera. La cuestión es que dan complicaciones importantes que necesitan cirugía y tienen también un grado de morbilidad muy elevada. Pero me gustaría que hiciéramos hincapié en mirar que no solo el lado izquierdo, mitral, aorta, están involucrados, sino que también el lado derecho. Y ahora, después vamos a ir a por qué hago esta apreciación del lado derecho. Esta enfermedad se conoce de 1850 aproximadamente, pero sobre el año 1930-1940 aparecieron unos criterios diagnósticos que, como no estaba todavía la ecocardiografía, se quedó cojo prontamente y la Universidad de Duke aclaró un poco y dio los criterios diagnósticos de esta enfermedad, considerándolos en dos grupos, mayores y menores. Los mayores, es evidente, si los hemocultivos son positivos por algún microorganismo bien identificado, pues ya tenemos un problema en la sangre, eso está clarísimo. Luego, si hay evidencia de compromiso endocárdico, entonces ahí tenemos, ahí los cardiólogos es donde más nos llaman a las actuaciones. El eco transtorácico a veces se queda muy insuficiente en el análisis y necesitamos hacer un eco intraesofágico, de tal manera que el eco intraesofágico es superior al eco transtorácico para el diagnóstico de lesiones endocárdicas. ¿Y qué lesiones se ven? O masas, o vegetaciones, o abscesos, o de dehiscencia de prótesis, si se han puesto, o suturas, o la aparición de un soplo cardíaco que el enfermo no tenía antes. Por eso la anamnesis es fundamental. Cada enfermo que viene o que nosotros vamos a ver, tenemos que hacer una serie de preguntas a los padres para analizar estos aspectos. Otro criterio mayor que, como digo, los franceses están procurando introducirlo, incluiría a la fiebre Q, incluso al grupo del acrónimo ASEC. Y los criterios menores son los típicos, es un síndrome de fiebre que el paciente tiene, puede ser en pico, puede ser muy subagudo la forma de presentación, la cardiopatía congénita o adquirida predisponente, ya hemos dicho que existe, y la drogadicción es fundamental. A estos signos menores se agregan los que son fenómenos embólicos, porque esas masas o vegetaciones que están dentro del corazón pueden embolizarse, ir por la aorta o por la arteria pulmonar. Si van por la arteria pulmonar, van al pulmón. Si van por la aorta, pueden ir al cerebro, al intestino, etcétera, o a la piel, subdérmica, y entonces dar problemas importantes. Y el contexto inmunológico también está presente en esta enfermedad, propio de los propios microorganismos, y se manifiestan por artritis, por fenómenos glomerulonefritis, etc. Es decir, la combinación entre estos signos mayores y menores son los que nos permiten encontrar los criterios fundamentales para analizar y poder diagnosticar la endocarditis bacteriana. Estas son imágenes que ustedes pueden ver, los que corresponden a la ecocardiografía, están tomadas de la red, de diversas masas. Ven el primero a la derecha, lo tenéis ahí a la derecha, una masa dentro de la aurícula izquierda, eco intraesofágico, en el del medio una imagen ecocardiográfica con una masa en el ventrículo derecho, arriba a la izquierda otra masa en la válvula mitral, y importante es recalcar que la resonancia magnética cardíaca o la tomografía multicorte también es esencial, porque los aneurismas micóticos por émbolos, ya sea cerebrales, intestinales
o propios en la coartación de aorta, que también puede ocurrir, pues no se ven con la ecografía transesofágica o tenemos dudas con ellos, fundamentalmente, y hay que recurrir a la resonancia magnética alta, como lo pueden ver ustedes, esa imagen redondeada en la aorta, en la parte posterior de la aorta, un aneurisma micótico fuera del corazón. Es decir que no solo el eco intraesofágico, sino los otros estudios nos ayudan a comprender los efectos del contexto vascular de la enfermedad. Entonces, con esta combinación de criterios mayores y criterios menores, podemos llegar al diagnóstico clínico, que está dividido en tres ítems. El definitivo, el que estamos seguros y no hay ninguna duda, el posible, que hay alguna duda, pero con la sumatoria y la puntuación podemos hablar de la enfermedad, o rechazamos el diagnóstico porque no tenemos criterio suficiente para poder analizarlo. Aquí hay un grupo de infectología que no hemos tenido ningún paciente aquí, de manera que no podemos esperar a hablar de nuestra experiencia en estos siete años que estamos aquí. Pero hay un grupo que está pendiente de esta situación, con una infectóloga que es la doctora Sous, el doctor Montero de la unidad de cuidados intensivos, y nuestro grupo que se encarga de la parte cardiológica. Ahora hablamos de la enfermedad, ya la hemos colocado. He hablado de la drogadicción. Entonces, efectivamente, hace unos 60 años aproximadamente, la Academia de Nueva York publicó un trabajo sobre endocarditis bacteriana de la drogadicción en la válvula tricúspide. Y eran más de 40 pacientes que habían sido valvectomizados. Se quedaron sin válvula, no había válvulas para poner prótesis de ninguna naturaleza. Estamos hablando hace muchísimos años atrás. Es una publicación del año 60 o 50 y pico. No hablo de la historia natural de esos pacientes, quedó en un recorrido corto ese estudio, pero hay que tener en cuenta que eso es muy importante. Quiere decir que la drogadicción es uno de los factores que pone en implicancia las cavidades derechas y las válvulas del lado derecho en esta enfermedad. Ahora, la cuestión es, tenemos que tratar de prevenir a esa enfermedad. Entonces, hay tres puntos que ustedes tienen referidos ahí en la diapositiva. Estamos hablando de prevención en enfermos con cardiopatía congénita, ya sea en la historia natural modificada por cirugía e intervencionismo o no modificada, es decir, que no lo hemos tocado. Entonces, primero una correcta higiene bucodental. No hay que andar con chicles, no hay que andar con caramelos, quiere decir que los abuelos, los que tenemos nietos, no tenemos que darle chuches a los niños porque no hacemos un beneficio con ello, ¿de acuerdo? Y las revisiones odontológicas tienen que ser semestrales. El modelo de vida, aquí intervienen la natural rebelión juvenil del sistema, bueno, yo me voy a tatuar, los piercing o la drogadicción. Pues eso vamos a conversarlo ahora para ver si es un muy buen modelo de vida o tenemos que procurar hacer otro. Y luego la modulación inmunológica. En la endocarditis bacteriana interviene también nuestro estado inmunológico, si estamos con defensa suficiente. Entonces, hay algunas enfermedades, por ejemplo, el dengue en América del Sur o las otras enfermedades, la malaria en África, que si los muchachos con adolescentes con cardiopatía congénita o operada con defectos residuales o con válvulas van a estos sitios, si cogen ese tipo de enfermedades, pues están en condiciones de tener un terreno abonado para padecer una endocarditis. De manera que cualquiera de los muchachos que desee viajar a estos lugares tiene que acudir a un centro de medicina tropical para tener muy claro exactamente qué es lo que se tiene que hacer con la vacunación. Entonces, esa es la prevención fundamental, correcta higiene bucodental, un modelo de vida que no incluya ni tatuaje ni piercing, ni drogadicción, ahora lo voy a comentar, y una modulación inmunológica que es nuestro propio estilo de vida. Es decir, que tenemos que pensar que hay enfermedades colaterales que son capaces de dejarnos en un terreno indefenso frente a determinados microorganismos. Entonces, la profilaxis, hubo mucha discusión en el pasado, antibióticos, oral, ante procedimientos odontológicos, fundamental, por supuesto, los instrumentales urinarios o ginecológicos o colonogastroscopia, que alguno puede necesitar, ahí hay una controversia y hay una serie de contradicciones que me gustaría comentarlas. Antes de comentar esto, quería también, esta diapositiva la incrusté dentro de esta charla, porque hay lesiones cardiológicas relacionadas
con los inhibidores del apetito. Es probable que varones o muchachas de 17, 19 años consideren necesario tomar algún inhibidor del apetito porque están con sobrepeso, etcétera. Y hay que recordar que la FDA ha descubierto dos medicaciones en los últimos 15 años que producen lesión valvular en una persona que no tenía lesión valvular inicialmente. De manera que hay que tener precaución también con alguna parte de las medicaciones que tomamos. Luego, sobre las recomendaciones de la profilaxis, aquí tienen ustedes la tabla, pueden citar las guías clínicas tal como constan abajo en la diapositiva, y fundamentalmente hubo un cambio. Hasta el 2007 era muy amplia la cantidad de pacientes que requerían profilaxis antibacteriana. A partir del 2007 hubo una reducción, se redujo un poquitito esa zona, y si se fijan, dice abajo, ya no se recomienda la profilaxis antibiótica en otras formas de cardiopatía valvular o congénita, pero los niveles de evidencia son muy bajos, de manera que esta actitud, pues otra vez vuelvo a poner al médico como responsable que lleva al paciente para no guiarse y no poner al enfermo dentro de una tabla, sino que el enfermo lo tenemos y sus padres lo tenemos frente a nosotros. Por lo tanto, la recomendación, aunque esta sea la pauta que se sigue, merece este comentario que acabo de hacer. La cuestión es que pacientes con válvula protésica o material protésica necesitan la profilaxis antibacteriana, los que han tenido endocarditis previa también, los que tienen cardiopatía congénita sin la cirugía de reparación o con defectos residuales, o los pacientes que han sido operados, excelentemente operados, con válvulas o con dispositivos, pero que durante esos primeros 6 meses post implante de válvulas, sea quirúrgica o por intervención, necesitan un apoyo antiendocarditis y los receptores de trasplante que desarrollaron valvulopatía cardíaca. Los procedimientos a quienes tenemos que dirigirnos son los procedimientos dentales, los que implican sangrado a todos. Entonces, si ustedes van e investigan desde el punto de vista de los odontólogos tienen sus guías, y entonces hay muchos microprocedimientos que yo no sabría describir en este momento, porque no soy odontólogo, entonces algunos de ellos no necesitan. Si van a recibir los niños una inyección gingival de anestésico, no necesitan por ello profilaxis antibiótica. Pero como dentro del procedimiento a veces hay que hacer cosas con sangrado dentro de la boca, pues tal vez la profilaxis antibacteriana deba ser amplia en los procedimientos dentales. Las discusiones existen en los procedimientos gastrointestinales y urogenitales. Cuando nosotros ponemos una sonda intraesofágica, al principio, cuando lo empezamos a hacer hace 10 años atrás, la profilaxis antibacteriana estaba muy indicada. En los últimos años ha decrecido la indicación de la profilaxis antibacteriana, pero vuelvo a decir que los niveles de evidencia son bajos y que ahí el médico que organiza este tipo de procedimientos es el responsable de esta situación. Entonces, para entender un poquitito qué es lo que ha pasado entre el 2000 antes del 2007 y después del 2007, voy a mostrarles unas imágenes aquí que ustedes pueden ver. Aquí a la izquierda, una línea de puntos, en la ordenada de ejercicio, una línea de puntos que divide al 2007. En el año 2007 cambia un poco y se reduce la profilaxis antibacteriana ante distintos pacientes. Y como ven, la incidencia de hospitalizaciones tiene una zona de llanura y de pronto aumenta al final. No está muy claro, uno no puede sacar la conclusión de que porque ha habido un cambio en reducción de la profilaxis, se dé esta situación. Pero cabe plantear este aspecto sobre si ha sido correcto, si es correcto o no, si hay que volver a ampliar la profilaxis antibacteriana. Lo que sí es importante en este estudio, cómo aumenta los microorganismos estafilococos, estreptococos y hongos en estos estudios. Y, perdón, voy a poner aquí. Pueden ver, por ejemplo, la incidencia y el aumento del reemplazo valvular, que a partir del 2007, digamos, contradiciendo el tema de la profilaxis antibacteriana, pues la cantidad de reemplazos valvulares no ha aumentado respecto de lo que lo hizo en los años precedentes. Eso con respecto a la endocarditis. Tatuajes y piercing. Yo me imagino que ninguno de nuestros queridos
pacientes, adolescentes o adultos querrán estar como esta señora que tiene ahí unos cuantos piercing. Pero resulta que algunos de ellos, en distintas zonas del cuerpo, son capaces de dejar lesiones, una vez que se quitan, lesiones con abscesos pequeños de la piel, que son un modo de entrada al corazón. Es decir, la piel, todo el sistema dérmico, los espacios interdigitales, las uñas, son un lugar de entrada de gérmenes a nuestro organismo, no solo la boca. Quiere decir que hay que cuidar la piel. Y fíjense ustedes también qué pasa con los tatuajes. La figura del medio arriba hay un absceso sudodérmico. Seguro que ahí hay gérmenes que están anidando y esos gérmenes pueden hacer bacteriemias y esas bacteriemias ir a las zonas donde tenemos una válvula protésica o tenemos un defecto residual, y eso es negativo para los pacientes. Entonces, ¿qué se hizo con este tema de tatuajes? En principio, nosotros los cardiólogos decimos no a los tatuajes y no a los piercing. Lo siento por los más jóvenes, pero es así. Los más jóvenes tienen que cuidar su propia vida y su modelo de vida. El Consejo Europeo ha demostrado que todo lo que se importa de botellines, de los líquidos de los tatuajes, de los distintos colores, etcétera, no están exentos de bacterias, a pesar de estar cerrado, no están exentos de bacterias. Luego tenemos un decreto aquí en Madrid del año 2005, del 10 de marzo, donde se dice que se da autorización para hacer este tipo de tatuajes. Quiere decir que si vamos a los centros de tatuaje, algunos te mostrarán un papelito, sí, yo estoy autorizado. Pero ¿quién controla que esos botellines que se utilizan, que los utensilios son para cada persona y luego se tiran y vienen envueltos y debidamente esterilizados? Eso no está claro. Entonces, la posibilidad de tener una infección con un tatuaje no cabe ninguna duda. Por lo tanto, las cuestiones relacionadas con los tatuajes están en el envase, en el etiquetado, en los colorantes, en las lesiones locales, en los abscesos y en la toxicidad. Porque algunos de los colores, como ustedes pueden ver, tienen una serie de metales o sustancias que pueden afectar, pueden tener efecto teratogénico. Eso se dice, pero no hay información adecuada al tema. Pero sí, lo que yo quiero remarcar en todo caso, que muchos de nuestros pacientes necesitan resonancias magnéticas en la vida adulta, 1, 2, 3, etcétera, y cuando tienen tatuajes importantes, concretamente con el color negro que tiene óxido ferroso, eso es ferromagnético. No se puede hacer una resonancia magnética porque se calienta la zona, se puede inflamar, hay que sacar al paciente, nos quedamos en el estudio, y no solo para lo cardiológico, sino para las lesiones traumatológicas relacionadas con las toracotomías previas. Quiere decir que estamos en contra de los tatuajes y estamos también en contra de los piercing. Por último, la anticoagulación oral, y con esto termino para las preguntas. Estamos hablando de anticoagulación oral, no estamos hablando de la heparina, intramuscular ni nada. Se utiliza fundamentalmente el antagonista de la vitamina K. Son los únicos que en este momento tienen suficiente tiempo de evolución y de estudio para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Los que no son antagonistas de la vitamina K están muchos de ellos en estudio, y de momento no pienso hablar de ellos porque no conozco nada al respecto. De manera que prefiero centrarme en lo que sabemos con certeza. Las indicaciones para el reemplazo oral son el reemplazo de la válvula cardíaca, trastornos del ritmo y la circulación univentricular, ya sea en el Glenn, que es la circulación univentricular parcial, o en el Fontan cuando está complicado. Aquí abajo, en rojo, tienen una guía de prevención y tratamiento de la trombosis en pacientes pediátricos con enfermedades congénitas, pero fundamentalmente en área pediátrica. Lo que nosotros más vamos a utilizar en la anticoagulación oral es en los adolescentes y adultos fundamentalmente. Es bastante infrecuente en los niños, pero pueden, como ven en la lista donde se describe el INR, los niveles, que la enfermedad Kawasaki o cardiomiopatías o fibrilación auricular que pueden estar presentes en los niños, pues a veces es necesario utilizar anticoagulación. Los antagonistas, en Estados Unidos se utiliza la warfarina, en Europa y América Latina se utiliza el Sintrón fundamentalmente. Para prótesis valvular mecánica de por vida, para prótesis valvular biológica, que son las más
las que están incrementándose en la utilización en estos momentos, ahí hay una discusión. Algunos dicen 3 meses posimplante, otros 6 meses posimplante, otros de por vida, si además de la prótesis hay una fibrilación auricular asociada. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en la mitral. Y en la arritmia atrial, por supuesto, de por vida si no se consigue su desaparición. Tenéis ahí abajo también otra guía, otra parte de las guías de la red para acudir al respecto. Quería comentar sobre la válvula mecánica, la prótesis valvular mecánica. La importancia de la anticoagulación de por vida está relacionada porque el riesgo de tromboembolismo global es de 1,8 eventos por 100 pacientes años. El riesgo de trombosis es de 0,2 y el riesgo de fenómenos hemorrágicos es también elevado respecto a la población que no toma este tipo de anticoagulación. ¿Y por qué saco a relucir este de riesgo de hemorragia mayor? Pues porque las reacciones adversas, que es una de las cosas que seguramente vamos a preguntar los enfermos que nos están viendo, los que están aquí presentes, las reacciones adversas son las complicaciones hemorrágicas. Algunas no las vemos, son intestinales y cerebrales. Las otras, las de la piel, la de la epistaxis, inmediatamente las vemos y las podemos controlar. Si el INR está entre 3 o es superior a 3, las posibilidades de complicaciones hemorrágicas son mayores que cuando están en los rangos de entre 2 y 3. Hay también unas lesiones cutáneas que están relacionadas con hipercoagulabilidad paradójica y algunos otros efectos que están relacionados y reacciones adversas con los cumarínicos, como se puede ver aquí, reacciones alérgicas, osteoporosis, alopecia. Vuelven ustedes a tener alguna información en la base de esta diapositiva. Hay interacciones con medicamentos y con alimentos. Es decir, el aspirina tiene una contraindicación de utilizarse con el cumarínico, con el Sintrom, la espironolactona, propanolol, digamos, están en contra y hacen que no tengamos una estabilidad en el INR a través del tiempo. Y hay algunos alimentos, que hay que hacer alguna dieta, que no deberían consumirse en exceso porque también afectan, como están relacionados con la vitamina K, afectan la variabilidad del nivel de INR en los pacientes anticoagulados. Y hay que recordar que hay una gran variación individual e intraindividual, incluso con los distintos laboratorios. Por eso una de las cosas interesantes o importantes también que hay que prever en los pacientes adolescentes que quieren viajar al exterior en avión y que están tomando anticoagulantes es llevar la cantidad de anticoagulantes que tienen pensado utilizar durante la etapa donde estén en otro país, averiguar un laboratorio en otro país que se ocupe de este tipo de estudios para estar seguros de ir directamente a analizar que no haya habido ningún cambio alimenticio durante el vuelo, etcétera. Es decir, para estar seguros de que el lugar donde vamos a acudir de paseo por cuestiones turísticas, tengamos la certeza de los cuidados correspondientes. Y por último, las guías de recomendaciones para pacientes anticoagulados tienen muchas guías y las más importantes, las que, digamos, nos preguntan, ¿podemos hacer deportes? Bueno, si está anticoagulado no puede hacer deporte de riesgo, no puede recibir golpes en la cabeza, no puede hacer boxeo, ni taekwondo, ni ese tipo de deportes. Pero bueno, se puede caminar, andar, se puede hacer natación sin ningún problema. De tal manera que yo creo que con esto terminamos y dejamos que los oyentes y los que nos están viendo en la red y los que están aquí presentes pues puedan hacer las preguntas correspondientes. Les dejo aquí la próxima charla del día 24, anestesia y sedación con procedimientos no cardiológicos, y les agradezco la gentileza de estar aquí, a los que nos están viendo, y fundamentalmente la paciencia. Muchas gracias. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta en la sala. ¿Quiere que vamos a tener por preguntar alguna cosa? Hola. Hola. Cuando habló de los viajes en avión, el aumento del riesgo a partir de la duración, 6 horas creo que dijo. Eso.
¿Ese aumento del riesgo es un aumento ligero? ¿Es muy grande el aumento del riesgo? El aumento del riesgo está más bien vinculado a un grupo concreto de pacientes. Fundamentalmente, a los que, como yo le he dicho, los que han tenido, tienen o no sabe que tienen trombosis venosa, tienen policitemia porque son pacientes cianóticos, ya suben al avión con un número de glóbulos rojos y con la sangre más espesa, por decirlo de una manera muy coloquial, y por lo tanto, en más de 6 horas, si tienen que viajar a Japón o a Australia, pues se recomienda que hagan mucho ejercicio en el avión. Casi diría yo que tendría que tener los aviones algún despacho con alguna máquina de hacer un poco de ejercicio, porque para determinados pacientes y los más mayores sería interesante. Y entonces estos pacientes podrían necesitar, a juicio del médico que sea responsable, una medicación antitrombótica, antiplaquetaria en todo caso, si no están anticoagulados ya. En la web había también una pregunta al respecto. Pepa preguntaba qué tipo de cardiopatías no deben volar más de 6 horas sin medicación. Sin medicación. Eso es. No, en principio no está planteado, hay una discusión en la literatura, cierta divergencia, algunos dicen que los pacientes con Eisenmenger deben todos tener, las cardiopatías cianóticas deben todos tener más de 6 horas de vuelo, medicación antiplaquetaria, que es la pregunta que nos hizo aquí el señor que estaba presente en la sala. Pero no hay una unanimidad de criterios. Entonces, por eso digo que la observación del médico responsable es el que tiene que observar, primero, hacer una buena anamnesis del paciente, segundo, observar si no tiene varices asociadas o no, y en ese caso, en un paciente con un hematocrito de 50%, 55%, pues si el paciente se va a Japón, yo personalmente, además de hacer los ejercicios que tiene que hacer y tomar abundante líquido dentro del avión, ejercicio dentro del avión, estaría en favor de darle una medicación antitrombótica durante 10 días antes y 10 días después del vuelo. Perfecto. ¿Alguien más en la sala quiere hacer alguna pregunta más? Yo quería preguntar que, igual que los arcos detectores de metales pueden afectar al marcapasos si se está más de X segundos, ¿los detectores manuales que a veces pasan también afectan de la misma manera? ¿Hay alguna regulación internacional para decir, si yo llevo mi carnet de marcapasos, no me puedes pasar ese artilugio? Sí, ese artilugio. Nuevamente, el artilugio, estos detectores, si pasan más de 10 segundos sobre el lugar donde tenemos el marcapaso, puede desactivar el marcapaso o cambiarle la programación y ser un efecto, digamos, deleterio para el paciente. Pero en realidad nunca ocurre ese fenómeno por tanto tiempo. Entonces, mostrando la cartilla de lo que se tiene, a veces, cuando digo a veces, porque en realidad hay legislaciones de las compañías aéreas y legislaciones nacionales que dicen con claridad que los pacientes con marcapasos o desfibriladores implantables pueden, mostrando la debida documentación, pueden sortear el detector, el arco, uh-huh, o los manuales, que es la pregunta tuya. Claro. De manera que existe un manual de cada compañía, que ahí ya no las conozco en particular, y una estipulación legislada a nivel nacional. Existe. De cada país. Sí. Y los arcos de las tiendas, porque es verdad que a lo mejor volamos menos, también, pero los arcos de las tiendas, exacto, afectan a los marcapasos, perfecto, que eso sí que estamos todo el día expuestos, perfecto, a ellos. No afectan a los marcapasos. Nada. No afectan a los marcapasos. Esto es un comentario que acabo de tener con el doctor Hernández Madrid, que es nuestro electrofisiólogo, nuestro electricista especial de alteraciones del ritmo y de marcapasos, y me ha comentado, por supuesto, que no hay ningún problema con los marcapasos en los supermercados. Repito, la mayoría de las veces pasamos por ahí en 5 segundos, menos de 5 segundos. Pero si alguien se empeña en que tiene que pasar por el arco, por el sobre todo en Estados Unidos, que son, claro, muy duros de mollera, entonces siempre mejor el arco, claro, que te, claro, estén haciendo el campo magnético, ¿eh? En cualquier caso, si se desprograma, siempre tienen una programación de urgencia. No es que desprogramarse, no es que no lata, no es que no funcione. Claro. Es que se cambia el método de emergencia, 70 latidos o 69 y ya está. Pero el riesgo es remoto, pero si se empeñan, mejor el arco que el registrador. Y como el arco es lo legal, pues ya está.
Tres preguntas más, doctor. Floro pregunta, pacientes operados de comunicación intraventricular y coartación aorta a los pocos meses de vida. No añade nada más. Entiendo que lo que querría saber es si tienen algún problema. Creo que era en el momento del tema de los vuelos que estábamos hablando. Operados de comunicación interventricular y coartación de aorta. Exacto. Es decir, dos lesiones corregidas quirúrgicamente de buena forma, con éxito. Pues pueden viajar perfectamente en avión, ningún problema. De acuerdo. A secas. Bueno, Ángel Torres pregunta, ¿el tema del sexo sin preservativo afectaría estos contagios? Eso es una cosa importante y en realidad es posible que hubiera contagios por lesiones propias del pene o de la región vaginal, pero no hay una actitud de profilaxis antibacteriana ante la actividad sexual, no la hay. Posible, pero no la hay. No está contemplada en ninguna guía ni tampoco se plantea en la vida cotidiana este fenómeno de tener que dar profilaxis antibacteriana en la actividad sexual. No. La respuesta sería no. Perfecto. Y por último, Pepa pregunta a su hijo, al realizarle un cateterismo se le produjo una disección en la ilíaca y estuvo antiagregado durante varios años. ¿Es una cardiopatía de riesgo para acudir al médico si va a volar más de 6 horas? No, en principio no. Doy por hecho que esta disección ya varios años después con antitrombóticos ya está corregida y curada. Así que interpreto que no hay ningún problema que viaje en avión por esa situación. Si es que entendí bien la pregunta. Entiendo que sí, no ha especificado nada más. Dani pregunta, ¿conoce a ver si Enrique puede ayudarnos? Un segundo, si algunas preguntas los tenéis que especificar un poquito más, porque si estropeamos la ilíaca vena arteria y se quedó estrecha para siempre, y lo que os ha dicho el doctor Cajaniga, luego ha hecho circulación colateral y tiene varices, y pues ya será siempre riesgo bajito. Pero si será el que si se va de viaje 12 horas, pues si podemos antiagregamos y que beba y que pase, aunque ya esté curado. Si no dejó secuela y no tiene circulación colateral, que eso lo dice ¿quién? Los cardiólogos, pues entonces normal. Una más. Dani pregunta, conozco el caso de unos cardiópatas que se hicieron los tatuajes pequeños y en distintas sesiones para que la zona curase y no fuese tan agresivo. ¿Es posible reducir el riesgo así? Es posible reducir el riesgo así, estamos de acuerdo, es posible reducirlo. Eso es un modo de vida. Es decir, aquí la opinión del cardiólogo está basada en qué es lo que pasa con los cuidados, con el quien realiza el tatuaje, con qué utensilios, si todo está debidamente aséptico, y eso no lo tenemos como posible, de manera que el hecho de hacerlo en diferido en 3 o 4 partes no aleja al paciente de tener la posibilidad de infección subdérmica y endocarditis bacteriana. Así que la respuesta es no existe un efecto beneficioso por hacerlo en diferido. Una palabra y muy conocida. No existe el mito de como no me pasó la primera vez, me hago 20 tatuajes porque no me han hecho alergia, no me han hecho mancha, no me han dado fiebre, no, da igual, siempre está el riesgo. Yo para aportar esos casos de que no pueden prescindir del tatuaje y se lo tienen que hacer sí o sí, recomendaría que se hicieran con henna. De todas maneras intentaremos, es que no, por más que intentar no lo he conseguido. Se supone que ha salido una lista oficial de pigmentos permitidos que teóricamente dan menos riesgo de alergias, y porque salió un artículo por ahí, lo leeríais en los periódicos, hay un 15% ahora de la población tatuada. Lo que quiere decir que vamos a tener muchos pacientes para esos niveles de evidencia que ahora sean dudosos, que salgan estudios de alergias, tumores, muchos defectos. Pero a nosotros nos da igual el pigmento, nos da igual la aguja, nos da igual el permiso. El consejo es que no se haga ni pequeño, ni grande, ni mediano. El consejo es no, aunque sea un sitio legal, buenísimo y con pigmentos legales. Ángel Torres pregunta también, al hilo de los contagios en el tema del sexo, el tema de beber con el mismo vaso en el botellón, por ejemplo. ¿Supondría algún riesgo?
Depende de la cantidad en todo caso. No recomendamos botellón. Exacto, no recomendamos eso. Y encima, no, esto es como los tatuajes, no recomendamos botellón nunca, pero encima uno de los problemas de la borrachera son las arritmias. Si son pacientes que tenemos, que hay cicatrices, que tienen más riesgo de arritmias, ellos añaden al riesgo natural de la borrachera de una persona no operada su riesgo. Entonces, pero no aconsejamos el botellón. Y así con el vaso se cogen pocas cosas. Pocas, yo creo que ninguna de esas de las que hablamos. Al hilo de lo que dice el doctor Maroto, me gustaría hacer un comentario del avión con el síndrome de Sein-Menger y tomarse uno o dos o tres vinos dentro del avión. El vino, efectivamente, o el alcohol, efectivamente, baja la tensión arterial. Entonces favorece los cortocircuitos derecha-izquierda. El paciente se pone más cianótico, pero no porque haya cambiado el aire comprimido del vuelo, sino porque ha cambiado su presión arterial y su resistencia arterial. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese aspecto. Me había olvidado de mencionar lo que ha venido a cuento. Ahora, yo quiero hacer otra pregunta. Yo no sé si habrá algún estudio, en marcha en Estados Unidos, en otros... en fin, en otras latitudes, sobre los efectos de la contaminación electromagnética sobre marcapasos, etcétera, etcétera. La contaminación electromagnética es cada día más elevada. Tenemos un montón de aparatos que están emitiendo continuamente y estamos continuamente expuestos a ellos. Los móviles, las cocinas de estas de inducción, todo. Aquí está, seguramente que si midiéramos ahora mismo estaríamos llenos. ¿Hay algún estudio en ese sentido? Personalmente no conozco ninguno. Pero vamos a pensar en un imán impresionante, más allá de la radiación de los móviles y de todos los materiales que tengamos, que es la resonancia magnética. Los antiguos marcapasos eran ferromagnéticos y no podían hacerse, los generadores eran de ferromagnético y no podían hacerse entrar en la sala de marcapasos, en la sala de resonancia magnética. Ahora tienen una cubierta paramagnética que impide que se puede entrar en la sala de resonancia magnética, pero el pulso de radiofrecuencia cambia la temperatura y se necesita un electrofisiólogo que esté dentro de la sala de la resonancia magnética para desactivar el módulo de activación que tiene el marcapaso, si es que lo permite la circunstancia y el enfermo, ¿verdad? Si se permite, se puede hacer eso con un electrofisiólogo, entra el paciente en la sala de resonancia, que es el mayor imán de radiofrecuencia en este momento, en el mercado. Lo que pasa es que no estamos en contacto con él todos los días. Pero con respecto a lo que es el teléfono, los que has mencionado reciente, yo personalmente no conozco ningún estudio en marcha sobre este punto. No sé si Enrique o el doctor Greco conocen algo al respecto. Supongo como de todo hay, pero eso se debería traducir en más desprogramación, menor duración de los generadores, más necesidad de reposición, y la verdad es que no hay nada descrito. Ya daremos, se toma una de las charlas, no sé si es en 3 semanas, va a ser marcapasos defibriladores y todo eso ahí alrededor, ¿eh? Porque hay muchas preguntas. Ahora los mecánicos, todos los coches son con ondas electromagnéticas para detectar los errores, y resulta que puede ser mecánico, pues no. No lo sabemos. De todas maneras, siempre hablamos que desprogramar no es que no funcione, es que se quede en una forma de seguridad, no que deje de funcionar. Sobre el tema de la disección ilíaca que hablábamos antes, en la ilíaca, Pepa confirma que ha hecho circulación colateral. Le recuerdo la pregunta de antes. A mi hijo, al realizarle un cateterismo, se le produjo una disección en la ilíaca y estuvo antiagregado durante varios años. ¿Es una cardiopatía de riesgo para acudir al médico si va a volar más de 6 horas? Y ahora confirmaba que ha hecho circulación colateral, como le digo. Bueno, interpreto que es venosa la obstrucción, no arterial. Interpreto que es venosa. Entonces, en principio, si van a hacer un vuelo de 10 horas, 15 horas, si ya no tiene antiagregación, tal vez habría que mirarlo al paciente en particular, pero tal vez necesitaría antitrombóticos transitorios durante esos 15 días con el vuelo intermedio. De esta manera, hay que saber que en la gente joven, aunque tengamos eso, el riesgo es remoto. Remoto. Estamos diciendo cosas de profilaxis, de prevenir, que aunque no las hicieses, habría una frecuencia enorme de que no te pase nada, pero si lo sabemos, pues lo razonable es que se mueva y lo razonable es que beba agua
y lo razonable es que se tome su adiro para el viaje y ya está, no necesitas médico. Casi es como me duele la cabeza, con más altitud me tomo, pues sí, pero el riesgo es bajísimo. ¿Alguien más en la sala quiere hacer alguna otra consulta? Hola, yo tenía dos cuestiones. Una de ellas me ha parecido leer en la presentación que niños que tengan que ponerse ortodoncia, en principio no hay que hacer profilaxis ninguna, ¿verdad? Exactamente. En principio parece que no es necesario ponerse, porque no hay manipulación gingival, no hay sangrado, fundamentalmente no hay sangrado, y según las guías de los odontólogos, lo consideran incluso los cardiólogos, ya lo has visto, en la American Association de Cardiología, pues se considera no necesario utilizar la profilaxis en la endodoncia. Y tenía una segunda pregunta. Hemos visto el transporte, pero ¿existen un mapa de países del mundo no aptos para cardiópatas, para habitar en ellos? Porque es que la sanidad allí a lo mejor no... Sí, yo he puesto un mapa que he encontrado en la red, donde se explicita, en todo caso, aquellos que tienen zonas más montañosas, de mayor altura, donde se superan los 2.000 metros, 3.000 metros, donde... Como digo, los pacientes con hipertensión pulmonar pues tienen más problemas porque tienen una presión parcial de oxígeno menor. Pero no tengo así países específicos, digamos, más que Colorado, que son los primeros estudios que se hicieron, más que México y algunos otros lugares del Nepal o por ahí que no está recomendado. Porque claro, después, digamos, cuanto mayor altura ya entran los que hacen alpinismo y los que tienen este tipo de deportes conocen mucho más la necesidad de aclimatización que hay que tener para poder subir. De hecho, hay una regla que yo la conozco, pero nunca he subido más de 3 metros, es que solamente para los procesos de aclimatación por encima de los 1.500 metros, 2.000 metros, son de a 500 y de a 500. Es decir, que tienen que hacer proceso de aclimatación de 500 metros, subir 500 metros, quedarse unos días en el lugar. No conozco la cantidad porque no conozco en profundidad este tema. No sé si Enrique, tienes países definidos ya países, como el presidente de Estados Unidos. Países peligrosos. Exacto, pues. Es para todo. Es decir, porque coge un apendicitis y estás en Kenia, en la selva, exacto, y has muerto, ¿no? O sea, que tengas cardiopatía o no. Yo solo digo que se pueda beber agua del grifo y cerveza. Entonces, esos países son buenos, tienen buena sanidad. Pero si no hay agua corriente y... Pues es un peligro. También llegas a Estados Unidos y si no tienes la tarjeta te dejan en la puerta, igual también la cascas, ¿eh? Y usted no tiene tarjeta, ahí le damos el aerosol y si muere, ¿qué vamos a hacerle? O sea que, y ahí tienen agua corriente y cerveza. O sea que, pero hombre, pues hay sitios de riesgo, pero para todo el mundo, no para los cardiópatas, ¿eh? Una cosa quería yo decir de la anticoagulación y los dentistas. Los pacientes anticoaguladores de Sintrón y de warfarina. Los de adiro, no. Los de verdad con válvulas que tienen que tener coagulación, el INR entre 2,5 y 3,5, ya lo revisamos. Entonces, es más peligroso estar sin anticoagulación que anticoagulado. Entonces, las complicaciones que hay por hemorragia son menos graves que las complicaciones que hay por trombos. Entonces, si uno va al dentista, sí tenéis que informarnos, salvo que el dentista, el hombre, esté entrenado, preparado. En la mayoría de los casos, aunque sean extracciones dentarias, de muelas, no hay que quitar la anticoagulación. Se le deja con el Sintrón. No hay que cambiar a heparina subcutánea. No hay que dejarla de tomar y se le deja anticoagulado. Hay unos criterios si es más de 3 extracciones, más de 5. Y eso yo creo que ya la mayoría de los odontólogos lo saben. Pero si hay dudas, es mejor estar anticoagulado. Y la pauta de pasar a Clesane pinchado, pues tiene más riesgos que el quedarte con el Sintrón como lo tienes programado normalmente. Una última. Víctor pregunta, mi hija tiene una insuficiencia mitral severa, miocardio no compactado y exportadora de desfibrilador automático DAI, ¿puede volar? ¿Y si va al dentista para una limpieza puede interferir en el DAI? Si va al dentista para una limpieza puede interferir. ¿En el desfibrilador implantable? Sí. No, que yo sepa, no. No sé si Enrique tiene alguna concreta razón diferente.
No lo sé. No lo sé, en no. principio... Me haces una buena pregunta, o sea, que, sí, habría que miraremos, porque esos son casi todos son rotores mecánicos, no son campos magnéticos. No son campos magnéticos. Entonces no debería interferir para nada. Pero bueno, no, porque también tengo otra que no he podido mirar. ¿Se puede hacer uno en láser para depilarse y eso es riesgo de endocarditis? Sí. Pues lo tengo que revisar también, porque... Sí, el láser no lo he tocado aquí tampoco, porque la información es muy... Es que no encuentro, sí, porque teóricamente hacer lesiones y deben pasar microbios, probablemente es un riesgo el depilarse en láser. Es que no solo para la depilación, sino para quitar los tatuajes. Sí, sí, es el quitar los tatuajes es igual de riesgo, bueno, claro, que ponerlo. El riesgo en teoría es el mismo. Sí, no sé qué era el otro. El tema del vuelo, en principio, si está controlado, estable, no. Ningún problema. Ningún problema. Ya sabemos que esos pacientes, por eso llevar el DAI, son de riesgo, pero él mismo ya lleva su autocontrol. Que uno puede tener la mala suerte de estar en medio del Atlántico y... Bueno, pero él tiene ahí su autocontrol, que salvo que se estropee el aparato, puede viajar a todos los sitios razonables, como hemos dicho, civilizados. Esa es mi opinión, ¿eh? No, esa ya... No sé cuáles son civilizados. Le preguntamos al presidente. Bueno, pues solo recordar eso. En 2 semanas el doctor Deiger, yo creo que también será muy interesante, porque es la anestesia, no en cardiología, que para eso estamos los cardiólogos y estamos todos. Es cuando va uno al dentista, se opera de fimosis, pues eso, te van a extraer los dientes, ahí te rompes un brazo, las reducciones, eso son temas interesantes de cada día que crean mucha inquietud. Eso dentro de 15 días. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias.